La vida de Eugenia del Pino ha sido feliz. Sobre todo, ha tenido una trayectoria fecunda en el área que le apasiona, la biología, y no solo por lo que ella ha podido estudiar, sino porque al mismo tiempo ha sido generosa para enseñar. Su alma, entregada a la academia y al conocimiento, le ha hecho merecedora a un importante reconocimiento internacional. El premio se llama el reconocimiento a la trayectoria de una vida de logros. Es otorgado por la Sociedad de Biología del Desarrollo de los Estados Unidos de América. Este premio, que lo han recibido también 2 premios Nobel, se otorga desde el año 2000, por lo que la doctora Pino sería la 22ª científica que lo ha recibido. Es un honor impactante, porque entre esos 22 científicos creo que en total hay como 6 mujeres y soy la única científica de América Latina que ha sido reconocida. Del Pino es profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella obtuvo su título en este centro de estudios y ganó una beca para estudiar su maestría y doctorado en Estados Unidos. En la década de los 70 regresó a Ecuador para convertirse en académica. Y en ese sentido, pues la Universidad Católica me ha permitido formar en las ciencias biológicas a numerosos estudiantes. No solamente eso, sino que me dio mucha libertad académica para mi trabajo científico. Inquieta y curiosa siempre, encontró en un lugar muy singular al animal que sería su objetivo de estudio por muchos años. Así es que me fui a los jardines de la Universidad Católica en busca de un sapito. ¿Y qué cree usted? Encontré a la famosa ranita marsupial de los jardines de Quito. Durante 4 décadas, junto a un equipo de biólogos y sus propios estudiantes, investigó a la rana Gastroteca Reubambae, permitiendo con sus aportes entender la biología del desarrollo de este anfibio. Junto con otros colegas de la universidad, fundamos un grupo pionero que hizo que las ciencias biológicas sean una disciplina académica. Esta científica fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Recibió el Premio Nacional Eugenio Espejo en 2012 y el Premio L'Oréal UNESCO a las Mujeres de la Ciencia, entre muchos otros galardones. Ella considera que en el Ecuador el estudio de la biología ha dado grandes avances. Hay un gran progreso en las ciencias biológicas. Si usted compara con lo que yo encontré en 1972. En diferentes universidades hay científicos con PhD que están dedicados a estudiar diferentes aspectos. Aunque ya está retirada, no dejó el laboratorio hasta que la pandemia le obligó a hacerlo. Se acostumbró a estar en su casa, pero no ha dejado de trabajar ni un solo día. He decidido quedarme en casa. No es que no continúe con las actividades intelectuales, porque he recibido invitaciones para escribir trabajos de revisión sobre nuestras investigaciones y a eso he dedicado parte de mi tiempo. Eugenia del Pino es el ejemplo de una mujer precursora que ha inspirado a decenas de generaciones y cuyo aporte a la ciencia es reconocido a nivel mundial. Felicitaciones, doctora Pino. Su reconocimiento es más que merecido. Tomás Chufardi, 24 horas.